Olá, bom pessoal, eu estou aqui com a doutora Andrea Bono, né? Vou apresentá-la para vocês aqui, que é uma das maiores autoridades em termos de pacientes reumáticos na odontologia. Ela é dentista, né? Trabalha com pacientes reumatológicos, com toda a parte de aparatos, de aparelhos funcionais e com a neurofisiológica na parte de ATM, e realmente é, né, uma pessoa que tem muito a oferecer do ponto de vista científico no que se refere a pacientes, inclusive pacientes infantis, né, com alterações da articulação temporomandibular. Doutora Andrea Bono, ¿cuánto formación? Bueno, yo comencé con el doctor Lerreta hace aproximadamente 18 años a formarme. Lo conocí al doctor estudiando ortodoncia en la Facultad de Odontología de La Plata, en la Universidad Nacional. Y luego comencé a realizar trabajos de investigación con él para poder recibirme de ortodoncista. Y comencé también la formación casi en paralelo con la carrera de ortodoncia en lo que respecta a la articulación temporomandibular. Terminé cursos privados con el doctor y luego realicé la carrera de especialista en ATM ligada a la Universidad Católica de Salta. Y terminando esta carrera, comencé el doctorado, que también se realizó en la Facultad de Odontología de La Plata, realizando la cursada en el Hospital San Martín de La Plata en el servicio de reumatología. El PhD fue sobre artritis reumatoidia en pacientes, la evaluación del ATM en pacientes con artritis reumatoidia, y a raíz de ahí hubo una conexión para poder trabajar en niños también que tenían artritis reumatoidia juvenil. Así que, bueno, desde ese momento a la fecha sigo trabajando en ATM y aproximadamente hará 5 años comencé a trabajar en la Cátedra de Mecánica de Tratamiento de la carrera de Ortodoncia de la Facultad de Odontología, de la con la cual soy, bueno, titular de una de esas cátedras. Bueno, la cantidad de pacientes reumáticos que tiene en su práctica privada, ¿puede darme una idea? ¿Porcentaje? La cantidad de pacientes, o sea, ¿Porcentaje? ¿20%? y mi práctica hoy por hoy es el 100% está dividida entre ortodoncia y ATM, y puede decir que casi casi es un 50%, es decir, la mitad de mi consulta es de ATM. Yo escuché una presentación tuya en un congreso recién, donde hablaba y presentó casos con regeneración de cóndilo y con un montón de cosas así. Y realmente una quebra de paradigmas, ¿no? ¿Y cómo ver su carrera con respecto a la quebra de paradigma después de conocer al profesor Areta? Bueno, después de poder conocer toda esta técnica y esta filosofía, creo que se abrió un nuevo camino a la resolución de los problemas reumáticos en niños, dado que, bueno, son los que tienen muchas consecuencias, tanto estas La enfermedades, las secuela. secuelas, y poder tratarlos con este tipo de filosofía les abre otro camino, otra expectativa de vida, porque realmente hay una remodelación, un regeneramiento de ciertos tejidos cuando el paciente está en crecimiento y la enfermedad está controlada. Bueno, ¿o qué usted podría decir a las personas que se interesan por el tema de la ATM y todavía no llegó, no entró a conocer la neurofisiológica al punto que tiene duda y qué podría Para decirles decidirse. para decidirse? Bueno, yo creo que la articulación temporomandibular tiene en su fisiologismo está influenciada por todas las cosas que uno hace en la boca. Es decir, no hay terapia odontológica que no tenga una influencia dentro del ATM. Y los problemas de la articulación temporomandibular son tan amplios que realmente la gente está necesitando y pidiendo ser atendida, pero ser atendida con conocimientos realmente que tengan fundamento científico y que hayan sido probados. Y realmente la formación que ha dado el doctor Lerreta en los diferentes países que ha estado dando sus cursos y la escuela que ha formado, no solamente ha dicho, sino que ha demostrado los resultados que han sido publicados en diferentes revistas científicas de lo que se puede lograr con este tipo de filosofía. Entonces, realmente lo que se logra a nivel personal con la satisfacción que da poder tratar este tipo de pacientes es muy amplia. Y los pacientes existen y lo que se necesita realmente es profesionales especializados para poder tratarlos. Creo que es una decisión de profesional y de elección de camino para tener en cuenta. Perfecto, muchísimas No, gracias por favor, por muchas su gracias tiempo. Marcelo. Por favor, un placer. Nos vemos.